Las notas de Lorenz. Tienes que tener fe en mí, Sully. No recuerdo que este barranco saliera en el mapa. Lo habrán puesto ahora. Vale. Tendremos que encontrar otro camino. ¿Es una flauta de pan? Cuidado. Bueno, no sé, chico. ¿Seguro que es aquí? No parece tan viejo como para ser de los cruzados. A mí me parece renacentista. ¿No habrás vuelto a leer mis libros, eh, Sully? Según Lorenz, el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se añadió después. Parece superficial. Venga, ¿a qué esperas? Lo he soltado para ti. Sí, ese es el problema. Mira, Sully, tu primer coche. Esto es un Auburn de 1927. ¿Eh? ¿Qué es esto, petete? Arte de jardín. ¡Qué hortera! El señor de este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lorenz, todo lo que queda del castillo original es la torre cuadrada y los jardines. Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia, allí lo encontraremos. Prueba esta puerta. ¿Nada? No entraremos por aquí. Seguro que podré trepar por el agujero. Seguro que sí. Lo adivinaré. Te vas a sentar a esperar fumando. Sí. Pero no prendas fuego a nada. ¿Esa ventana de ahí arriba? No quiero cortarme. Vale, bien hecho, chico. Ahora vuelvo.
Leche. ¡Au, eso duele! Chaval, aquí arriba. Tiene una cadena. Vale, aparta. Volaré la cerradura. Asegúrate de que es lo único a lo que disparas. He dicho cerradura. ¿Estás bien? Vale. Tenemos que llegar por el chateau hasta el jardín. Allí está la torre. Oh, Dios, mira este sitio. No. Sí, necesitamos hacer palanca. ¿Crees que puedes subir? Lo intentaré. Ayúdame a levantarlo. Allá vamos. Debería funcionar. Cuidado ahí arriba. Todo está podrido. Esas arañas tienen una especie de poleas. Sí, así las bajan para limpiarlas. Mira, hay una especie de mecanismo. Debo cruzar de algún modo. Tengo una idea. Genial. Sí. Oh, estás loco. Cuidado, se va a caer del techo. Vale, allá vamos. Vale. Lo tengo. Allí. Entré. La pregunta es cómo. Ahora abajo. ¿Una máquina de palomitas? A ver si averiguamos cómo llegar a esa torre.
Nate. Torre cuadrada. Parece muy vieja. Sí. Es como la del diario de Lawrence. Tiene que ser. Genial. Gracias. Parece que podemos pasar por aquí. Sí. Sí. Vamos. Ya está. ¡Cuidado! Gracias. Nate. ¿No es el mismo símbolo que había en la torre? Sí. Tiene que significar algo, ¿no? ¿Será un pasadizo secreto? ¿En una chimenea? Un poco burdo, ¿no crees? Sí, muy sencillo. Estas armaduras tienen algo raro. Echemos un vistacito. Las bases giran. Interesante. ¿El cuaderno de Lawrence dice algo de esto? Déjame mirar. Sí. Aquí, mira. Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y una maza. Como los de esta sala. Quizá debamos girar cada una en una orientación concreta. ¿Pero cómo tienen que ir? Debe de haber algún truco o un patrón.
Ah, vale, lo pillo. Así que el caballero del escudo mira el tipo del hacha, etc. Vale. Yo empujo y tú tiras. A la de tres, ¿listo? Espera. Una, dos y tiro o una, dos, tres y tiro. Tira. Ya. Lo pillo. Nate. Oye, ¿estás bien? Sí. Sobreviviré. No tengo forma de subir otra vez. Seguiré por aquí. Nos encontraremos al otro lado. Claro. Cuidado ahí abajo. Bien. Espero que haya salida. ¿Qué es ese ruido? Debería poder pasar. ¿Pero qué? ¿Alguna luz? Es buena señal. Gracias a Dios, una salida. Vale, seguro que puedo escalar por ahí. ¿Pan comido? ¡Oh! ¡Ay, mierda! Están aquí cerca. ¡Perseguidlos! Tengo que avisar a Sully. ¡Salga! Thank you.
¡Se acabó! ¡Estás acabado! Gracias por el regalo, chicos. No lo vi venir. La puerta está cerrada. Debo buscar otro camino. Por aquí. Se ha traído un ejército. Vaya, creo que llegó el autobús. ¡Lo habrán encontrado! Deben de habernos seguido. No hay más camino. ¡Que salga! ¡Puta!
La torre está ahí mismo. Tenemos que entrar. Bien. Por aquí. Vamos, ayúdame con la puerta. Vale. ¿Y ahora por dónde? No lo sé. ¿Intentamos bajar? Mira esto. ¿Qué demonios? Un hombre de Talbot. Era. Pero es imposible. Acaban de llegar. Sí, pero ¿qué le habrá pasado? No tengo ni idea, pero te juro que no me gusta. Se rehunden al pisarlas. Me quedaré aquí para no pisar ninguna por accidente. Buena idea. Lawrence anotó algo sobre esto. Déjame mirar. Quizá debas recorrerlas en un orden concreto. Debe de ser un camino. Si pisas las baldosas en el orden correcto, seguro que sucede algo. ¿Va a llevar mucho? Porque si es así, me fumo un puro. Hago lo que puedo, Sully.
hiciste. No se ve nada. ¿Nos das algo de luz? Claro. Parece una especie de laboratorio, ¿no? Sí, tendrá como poco unos 400 años. ¡Más luz, Sully! Ya está. Parece el laboratorio de un alquimista. Un momento. ¿No te recuerda esto a algo? Sí. El escondrijo de Marlowe, ahora que lo mencionas. Sully. Es el laboratorio de John Dee. ¿Tan lejos, aquí? ¿En Francia? Debió de seguir las pistas hasta las cruzadas, al igual que Lorenz. Mira esto. Más escrituras a Bea. ¿Qué son esos símbolos? Parece que intentaba desentrañar algo. Aquí hay un mensaje en escritura enoquiana. ¿Podrás descifrarlo? Lo intento. El altar custodia la entrada al inframundo. Usó la magia para conjurar espíritus. Sí. O el altar puede ocultar un pasadizo secreto. Vale. Empujemos. ¿Has visto eso? Viejo cabrón ingenioso. Gracias. No tú, John Dee. Tú también eres ingenioso. Sí, allá vamos. Sully, dame fuego. Sí. Mucho mejor. Sabes, cualquier día vas a tener que empezar a llevar tus propias cerillas. ¿De qué estás hablando? Intentaban impedir que algo entrara. O saliera. Ayúdame con esto. Lo tengo. Ya está. Parece la cripta familiar. Tu amigo Godfrey estará aquí abajo, ¿no? Con suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las Arenas, se lo llevó a la tumba. Busquemos la tumba. Exacto. Veamos. Parece que estaba tratando de resolver esto, pero no acabó. ¿Un concurso medieval? Muy elaborado. Sí. ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas. No. No, esconderían su tumba. Sigue buscando.
Fíjate en los reflejos que hace tu antorcha en el suelo ahí. Oye, el símbolo cambia según tu posición.
efectivo. Ten cuidado. Lord Godfrey, supongo. En persona. Eso es. Sujeta esto. Claro. Mira, será un tipo de amuleto. Hay algo escrito. Lo hacemos encima de Lancelot, ¿eh? Ajá. Es escritura sabia. Bueno, entonces procede del antiguo Yemen. Sí. Exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí, de hace 3.000 años. Sin el resto de la inscripción, seguimos sin saber dónde buscar. Esperemos que la otra mitad esté en Siria. Eso, y que Cater y Chloe logren encontrarla. No. Eso no sería recomendable. Mierda. Buen trabajo, caballeros. Harris, coja el artefacto del señor Drake, por favor. Sí, Harris. Ven a por él. No creo que merezca la pena morir por eso. Su amigo tampoco lo cree. Vamos, Nate. ¿Qué es eso? ¡Santo Dios! ¡Qué demonios! Quédate en la luz. ¡Cógelo! ¡Deprisa! ¡Quitádmela! ¡Quitádmela! Yo diría que la antorcha se va a apagar. Que tengan suerte. Menudo gilipollas. ¿Y ahora? Venga. Tenemos que salir de aquí y deprisa. Quédate cerca. ¡Maldición! ¡La antorcha se apaga! Encontremos una salida. Espera. Estoy arriba. Va, vamos. Ayúdame. Aquí, vamos. Están por todas partes. ¡Sully! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Venga! ¡No! ¡Sully, vamos, vamos! ¡Están por todas partes! ¡Sully! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Venga! ¡Sully, vamos, vamos! ¡Están por todas partes! ¡Sully! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Venga! ¡Oh, Dios! ¡Entran por el techo! ¡Venga, corre! ¡Dios mío! ¡Cómo corren! ¡Quítatelo! ¡Escapa! Bien, estás libre. ¿Eh? Sí, ¿y yo? Vuélvete. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. No vamos a volver. ¡Ay, no! Me parece buena idea.
buscaré el modo de salir. ¡Your name! Vale. Buscaré el modo de salir. Ah, mierda, no sirve. Vale. Veré si encuentro cómo cruzar. Ten cuidado. Entendido. ¡Oh, no! Cuidado, Nate. Lo sé, lo sé. ¿Funcionará? Como había planeado. Hay que buscar una forma de bajar. Espera. ¿Qué demonios hacen? ¡Hay que quemar este sitio! Oh, no. Solo tenemos que salir. ¡Prenderle fuego! ¡Oh, mierda! ¡Esto no sirve! ¡Están atrapados! ¡Elimínalos, Sully! Vale, los tenemos. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Aguanta, Sully! ¡Venga, deprisa! ¡Aguanta, ya voy! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Oh! ¿Problemas de equilibrio? ¡Vamos! ¡Detenedlos! ¡Mierda! ¡Yo te cubro, deprisa! Te ayudaré. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No sirve! ¡Papá!
atrapados. ¡Tiene que haber un modo de salir! ¡Por aquí! ¡Vamos! Hay que largarse de aquí. Buena idea. ¿Bien, Nate? Sí, estoy bien. Nos vemos en el otro lado. Genial. Allí estaré. Con cuidado. ¡Aquí abajo! ¡Ya casi estamos! ¡Ve a la puerta! ¡La puerta! ¡No, no, no! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Va! ¡Va! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suri, estoy atascado! ¡Ayúdame! ¡Son ellos! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Gracias! Ahí está. Vámonos. ¡Cuidado! ¡Sully! ¡Una mano! ¡Dame la mano! ¡Gracias! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, Lane! ¡No te pares! ¡Sully! ¡Sully, aguanta! ¡Escurro! ¡Ya voy! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue subiendo! ¡Vamos, Nate! ¡Abajo todo esto!
¡Ey! ¡Ahí arriba! ¡Hay una escalera! ¡Vamos! ¡Vamos, Uli! ¡Aguanta! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Ojo, Nate! ¡Dios mío! ¡Toda la torre se derrumba! ¡Corre! ¡Venga! ¡Sigue corriendo, Sully! ¡Venga! ¡Caramba! Ha faltado poco. ¿Estás bien? Sí, claro. Como nunca. Ven. Oye, espera un segundo. Como siempre te olvidas de que te saco 25 años. Venga, Sully, si estás como un toro. ¿A qué viene tanta prisa? ¿Creen que estamos ahí? Pues casi aciertan. Deja que te diga que estoy un poco perdido. Recuérdame por qué estamos aquí. No. Si vas a soltarme el discursito de soy demasiado viejo para esto, ahórramelo. Nate, estos tipos van bastante en serio. Ya, ¿y qué? ¿A estas alturas te vas a rendir? Nadie ha dicho aquí que se vaya a rendir. Entonces deja de actuar como si fueras a morir, ¿vale? Escucha, chico. Llevo protegiéndote 20 años. No voy a marcharme a ningún sitio. Es evidente. Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por una buena razón. No puedes planteártelo como una cuestión de orgullo. Te vuelve temerario. Yo no te he enseñado a ser así. Conseguirás que te maten. ¡Ay, mierda! Digo, al final nos matarán a todos. Oh, no. ¿Qué? Cater y Chloe. Sully, si nos seguían. Seguro que los seguían también a ellos. Tenemos que avisarlos. Sí, y llegar a Siria pitando. Espero que recuerdes dónde dejamos el coche, porque yo estoy totalmente perdido. Maldición. Aún no puedo contactar con ellos. Está claro que hay algo que no va bien. ¿Cuánto falta para que abran? Dentro de unas horas llegarán los autobuses turísticos. Pues hay que darse prisa. La cadena está rota. En fin, ya sabemos que no somos los primeros. Bueno, mientras Marlowe y Talbot nos crean muertos, contamos con el factor sorpresa. Hay que aprovecharlo. Sí, así que nos colamos y vemos dónde tienen a Chloe y a Cater. Sí, es que los tienen. La botella medio llena. Solo digo que esa gente no es de la que suele hacer rehenes. Oye, si no te importa, pongámonos en lo mejor, ¿vale? Rescatamos a Chloe y a Cater y salimos de aquí sin hacer ni un ruido. Sí, claro. Sin hacer ni un ruido. Podría pasar. Por aquí no vamos a pasar. Está cerrada. Por aquí arriba. Ve a ver. Yo espero aquí. No te muevas. Vale, Sully, no hay nadie. Arriba. Oye,
Ayúdame con esta puerta. No sabemos qué hay al otro lado de esa puerta. Tienes razón. Subiré y daré un rodeo. Te aviso si todo va bien. Vale. ¿Estás bien? Sí. Por los pelos. ¿Eso? ¡Ha caído! ¡Mierda! ¿Ya? Lo que me faltaba. ¿Y eso? ¡Está aquí! Lo que me faltaba. No.
¡Ahí arriba! ¡Venga! ¡Despejado! ¿Qué diablos estás haciendo? Esto... lo normal. Ayúdame con esto. Vamos, por aquí. Habrá que darse prisa. Sully, aquí. Bien atrás. Bájame. ¿Algo ahí abajo? Dame un segundo. Lo comprobaré. ¿Qué fue eso? Aparta, dispararé a la cerradura. La leche. Venga, Sully, ayúdame. Esto está plagado de agentes. Cater y Chloe pueden estar en un lío. ¿Dónde demonios estarán?
¿No estabais en Francia? ¿Os estamos rescatando? ¿De qué? ¿No os habían capturado? ¿O algo peor? ¿Por qué lo creísteis? Bueno, Talbot nos tendría una emboscada en el Sato. Era una trampa. Y pensamos que también os habrían seguido. Bueno, seguro que están aquí. Sí, en serio. Así que no estaría de más hacer poco ruido. ¿Pero qué os ha pasado? Llevamos un día sin contactar con vosotros. Yo, es que tengo que recargar mi tarjeta. ¿Tienes un teléfono de prepago? Pues sí, los contratos me parecen un timo. ¿Qué? ¿Mi móvil no va? ¿Otra vez? Chicos, venga, dejemos esto. No os imagináis lo que hemos descubierto. Lo tengo todo aquí. La red de espías de Isabel no solamente llegaba hasta aquí. Además, todos ellos pertenecían a una sociedad secreta hermética. El Servicio Secreto Oculto, la Escuela de la Noche, el Club del Fuego Infernal, la Orden del Alba Dorada. Están relacionados. Entonces John Dee... Y Francis Walsingham, y Walter Raleigh, e incluso tu amigo Drake. Todos estaban metidos. A ellos solo les importaba el poder. Controlar a los enemigos con el espionaje, el engaño y el miedo. Espera, un momento. ¿Entonces Marlowe y toda su gente? Son la misma orden secreta, 400 años después. ¿Podemos volver a lo nuestro, por favor? Sí, tenemos que ponernos en marcha. Claro. Aquí. Mirad. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Eso es arriba igual que abajo. Ahí está la clave de todo este asunto. Tenemos que ir al punto más alto del castillo. Ahí están las escaleras. Bien hecho. Con esta pista deberíamos lograr entrar en las criptas. La entrada debe de estar por aquí oculta. Ahí, es la torre más alta. Vale, pues solo tenemos que conseguir llegar... ¡Mierda! ¡Narices! ¡Abajo! ¿Y ahora? Para llegar a la torre tenemos que atravesarlos. Genial. ¿Qué pasó con lo de entrar y salir sigilosamente? ¿Qué? No podemos abandonar. Y menos estando tan cerca. Intentemos rodearlos. Están aquí. Solo hay que encontrarlos. Tú espera que pillen a Cater. ¿Y los otros dos? Fuera de combate. Talbot acabó con ellos en Francia. ¿Quién va? ¿Qué es eso? Ha!
qué fue eso? ¡Cuidado! Hay una entrada en la base de la torre. Bueno, vamos allí arriba y a ver qué hay. Puerta, perfecto. Charlie, échame una mano. Vamos. ¿Has pasado? Sí, despejado. ¡Lo tengo! Vale, abajo. Vamos, seguidme. Por aquí arriba. ¡Cuidado! Ugh!
¡Está aquí! ¡Aquí! ¡Estoy en ello! ¡Madre mía! Aquí arriba. ¡Vamos! Aquí arriba. Oye, cúbrenos bien, ¿vale? Sí, nos daremos prisa, chicos, ¿de acuerdo? Sí, aquí somos blanco fácil. oye, ¿ves esto? Arriba, igual que abajo. Este es el lugar correcto. Sí, sí, pero ¿correcto? ¿Para qué? Los cruzados esconderían la entrada de la cripta muy a la vista. Un momento. Sí, mira. Ese símbolo aparece en el mapa de Drake, justo al lado de este. Claro, la osa menor, la estrella polar. El único punto fijo en el cielo nocturno. ¿Y si seguimos eso hasta el castillo? Seguro que indica la entrada secreta. ¿Puedo verlo? Sí, sí. ¿Me lo devuelves? Usa la mira, tío. Lo haré, lo haré. Si no vas a usar la mira, devuélvemela. Yo la encontraré. Voy a usarla. Así que tenemos que buscar la estrella polar.
Solo hay que encontrar el extremo del carro menor. La estrella polar es la más brillante, al final. Lo encontré. Ahora veamos si podemos dar con esa entrada. Debería estar justo debajo de la estrella polar. Ahí está. Eso es esconder muy a la vista, sí, señor. ¡Chicos! Ya, un minuto. No puede ser tan simple, ¿no crees? ¡Nate! ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡A correr! ¡Vamos, chicos! ¡Esos tipos están locos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué demonios les pasa? ¡Están destruyendo el lugar! ¡No pares! ¡Allí! ¡Hay un cable! ¡Podemos cruzar por él! ¡No! ¡Mientras disparan, no podemos! ¡Atacan! Para cuando acaben, no va a quedar ni un tiro pie. Los tipos nunca se rinden. Venga, tenemos que irnos. ¿Listo? Vamos. Bien, despejado. ¡Acabo! Venga, vamos, Nate. ¡Corre! ¿Dónde están? Aquí abajo. Chicos, ¿bien? Sí. A ver cómo lo rodeamos para reunirnos. Cuidado. ¡Mierda! Tío, mira. Acaban de es la torre. ¿Qué pasa con Sully y Chloe? Están bien. Mira. Es aquí mismo. Hay que investigarlo. No creo que sea buena... Y se ha ido. Genial. Mejor no hacer ruido. ¡No os separéis! ¡Perseguidlos! Mientras yo registro. ¿Quién va? ¿Qué es eso?
¿Ah? ¡Soltadlo! ¡Cuidado! ¡Mierda! Vamos, por aquí. De acuerdo. Oh. Esto es un... Sí, vaya. No podía ser tan simple. Espera, espera, espera. Hace 1000 años esto no era un almacén. No, tío. Algo se nos escapa. Oye, espera, espera. Las estatuas, ¿lo ves? Una mano arriba, otra abajo. Sí. ¿Ves? Arriba, abajo. El mismo tema una y otra vez. ¿Otra miguita de pan en el camino? Tiene toda la pinta. Déjame otra vez la mira. Sí, claro. Gracias. Oye, otra vez este símbolo.
Sí, igual esta vez no está en el cielo, sino abajo. Tiene que haber algo en el propio castillo. ¿Algún emblema? ¿O símbolo? Espera. Sí, ahí. Ajá. ¿Abajo igual que arriba? Sí. Vale. Ahora a mirar a lo alto. ¿Qué se ve? Sí. Esas columnas. Tiene que ser eso. Venga, vamos y lo comprobamos. Encontraremos a Chloe y Sully por el camino. ¡Están ahí! ¡Mierda! ¡Nos han visto! Charlie, no podemos quedarnos aquí atrapados. ¡Hay que moverse! ¡Ay, mierda! ¿De dónde ha salido eso? ¡Suelta, es Sully! ¡Muy bien, Sully! ¡Francotiradores en la torre! Cuidado, hay dos. Ahí. Llegaremos a los pilares desde esa torre. Genial. Venga, tenemos que alcanzarlos. ¿Estáis bien? Sí, seguimos de una pieza. Vamos, creo que tenemos algo. Me alegro de veros bien. Tú también. Aquí está la pared. La entrada a la cripta debería estar por aquí. Bueno, ¿qué tiene que decir Loren sobre eso? Nada. Solo llegó hasta aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Simbólicamente, dos pilares marcan una puerta. Genial. ¿Cuáles?
¿Y una puerta a dónde? Pues, otro reino, un lugar sagrado, un centro de iniciación. Vaya, suena muy divertido. Quizá a la vuelta de la esquina. Claro. No. Anda, dámela. Bien. Dame el diario. Gracias. No te fíes de Drake. ¿Dónde está Charlie? Vete a saber. No. Mierda. Se ha ido. ¿Cómo es posible? Charlie, ¿estás bien? Charlie. ¿Qué te pasa? Mirad esto. ¿Qué mierda de operaciones encubiertas es esta? Ojalá no se hayan pasado con la dosis. No. Mierda. Tranquilo, Charlie. Mírame. Aquí. Tenemos que marchar. ¿Vale? No me toques. Aléjate de mí. ¿Vale? ¿Vale? Nadie te está tocando, Charlie. ¿Qué diablos tenía ese dardo? Se te está pelando la cara. Fuera lo que fuera, le ha colocado mucho. Charlie, escucha. ¿Qué te pasa? ¡Apartaos fuera! No vais a llevarme. Nadie quiere llevarte a ninguna parte. Aunque tienes que estar con nosotros, ¿vale? Sí. El suelo se funde. No podemos quedarnos. Vámonos. Sí. Nuestra esperanza es dar con la entrada a la cripta. No sé. ¿Tenían alguna idea? Bueno, Charlie sí que sabía algo, pero no sé qué era. La varita del mago. Dios mío. Sin su diario nunca podremos encontrarla. Déjame pensar. Solo. A ver. Solo. Hermético. Necesito. Del griego Hermes, que significa pilar. Ya conocemos esa parte. Los siete pilares de la sabiduría. Entre la misericordia y la severidad. Espera. Espera, lo hemos entendido mal. No es el espacio entre los pilares. Sí. Es el pilar central. Equilibrio. ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie. El pilar del equilibrio que hay entre los dos extremos. Entre blanco y negro, agua y fuego. Sí. Femenino y masculino. Sí. El camino del medio. El camino del medio. Eso es. Suri, ayúdame con esto. ¡Vamos! No. No, está bien, Charlie. Venga, amigo. Sí. Sí. El camino arriba y abajo son el mismo. Ajá. Por aquí. Parece que habrá que pasar por aquí. Oh, Dios. Vosotros sí, delante. Yo ayudo a Charlie.